Hola a todo el mundo, soy Kellasen del canal OverladenMil y lo prometido es deuda. Cambiamos de jugador. Aquí os traigo un gameplay jugando con una raza que no sea elfos nocturnos y hoy le ha tocado a los orcos. Listo para la Yo os acción. comenté que me estuve haciendo un par de gameplays, bueno, Listo jugué un para par la de partidas y acción. demás con ellos y me Listo para la gustaron acción. Terminado. muchísimo Trabajo como terminado. Listo están para y la tal. No los acción. recordaba tan buenos, la verdad. Trabajo terminado. Y este es un gameplay contra elfos nocturnos, ¿vale? Para Mi recibir vida un por tu poco de honra mi y espada propia ha sido medicina. venganza. Que la verdad, todas las partidas que me han tocado contra elfos nocturnos, creo que son, Trabajo me terminado. atrevería a decir, la raza que más problemas les Mi da a vida los por tu orcos, ¿vale? honra. Porque son bastante defensivos. Trabajo En el sentido terminado. de que, veis aquí, pueden andar curándose todo el rato con sus pozos lunares y demás. Y si el buen hombre este hubiese ido un pelín más rápido, pues ya podría tener alguna arquera y cosas por el estilo. Y me habría costado muchísimo más acabar con él. La partida dura. Me duró en total 16 minutos, creo. Creo que tuve que volver a base tres veces. Y la estrategia que utilicé fue con el maestro de espadas. Aquí veis que lo fui leveleando un poquillo y demás. Con el maestro de espadas como héroe principal. Que es una burrada, en serio. Las habilidades que utilizo son Mi andar del vida por viento la de honra de primaria. Dios. Que lo que hace es, cuando activas, te vuelves invisible y te mueves un porcentaje más rápido. No estoy seguro de cuánto es, la verdad. Trabajo Sé que te terminado. mueves más rápido. Trabajo Y terminado. cuando sales de ese modo atacando, ¿vale? Cuando desactivas el modo por atacar, no por otra cosa, haces un golpe crítico, algo así como atacarle por la espalda mientras estás invisible y no te ve o lo que sea. Vamos, una burrada. Y la siguiente habilidad que voy cogiendo es una de una pasiva que lo que hace es aumentar el porcentaje de golpes críticos. Trabajo Al terminado. primer nivel creo que tiene un 15% de hacer un 33% más de daño, puede ser, o una cosa así. Y muy buena, la verdad. Luego veréis que sus héroes se comen unos cuantos críticos. Y aquí habéis visto el héroe troll he sacado, que el héroe de del Frunzenthrone, que me parece muy bueno también. Un héroe healer orco va de perlas, la verdad, con este combo, para ir curando a tus unidades y al héroe y demás. Lo único igual, así que hay que decir en su contra es que es un poco blandito, cae muy rápido, o por lo menos a mí me lo suelen matar. Pero bueno, muy bien, me gustó muchísimo. Con este, las habilidades que utilizo, podéis decirme vuestras opiniones o si hay alguna cosa mejor o algo en los comentarios, porque la verdad es que con el maestro de espadas lo tenía bastante claro, yo lo había utilizado antes, pero a este héroe no lo sacaba mucho. Las habilidades que utilizo son de primaria o la curativa, por supuesto, para curarme unidades y demás. Y de secundaria, esta que sacas un tótem serpiente que va atacando a enemigos y demás, que bueno, para molestar ahí un poco está bastante bien. Muy útil, la verdad. Y nada, el gameplay bastante sencillito, no me costó demasiado ganar la partida. Igual el enemigo pecó de ir un poco lento, o en algunos momentos de creer que con más tropas podría ganarme llevando yo menos y tal. Fue como un pelín se lanzó demasiado, ¿no? Igual. Pero bueno, aquí veis que se me queda el héroe hablando de lanzarse con 70 y pico de vida o 100 y pico. Hago una retirada estratégica que no huida, cuidado, yo no soy un cobarde, yo huyo estratégicamente. Así que nada, esta es una de las vueltas que tengo que hacer a base. Han acabado con mi héroe. Y creo que el siguiente o los dos Mi vida siguientes por la ataques que hago honra. ya, sí, yo diría que el ¿Quieres ver siguiente algo? es ya Mi el vida por la definitivo, honra. en el que le destruyo la base. Mi vida Cuidado, un por Wisp. la honra. En el que le Mi vida por la destruyo la honra. base y demás. Y sin Mi demasiado vida por la honra. problema. Igual que se me fue un poco la cabeza y demás. ¿Veis, por ejemplo, aquí? Tenía él muchísimas unidades. Yo iba con 4 o 5 grunts, creo. Y el héroe secundario. Y él
Pues al fin y al cabo, las unidades, las dríades son muy buenas, pero tienes que llevarlas siempre muy bien defendidas por cazadoras, porque si no es que te las abren en canal a una velocidad impresionante. Y de héroe secundario, no sé si lo tiene ya aquí, sí, creo que sí. Se sacó al héroe centauro este que invoca arbolitos y demás. Que bueno, yo no lo aconsejo mucho, la verdad, porque el aura de efectividad de hacer un 10% más de daño con las arqueras me parece bastante mejor. Y bueno, tengo que decir que el próximo gameplay lo haré con humanos. Estuve jugando un ratillo el otro día y demás con Mark. Vi los héroes que tenían, habilidades y cosas por el estilo. Me gustó bastante el paladín. Pero bueno, ya lo comentaré en su día. Ah, y también decir que hoy había, bueno, hoy día 18, había torneo de uno contra uno en Battle.net con orcos, de hecho. He jugado y he ganado una partida y he perdido dos. A partir de ella he pasado de seguir jugando. La verdad, gente muy buena con la que, contra la que me he enfrentado. Me ha gustado mucho cómo jugaba. Y la verdad me gustaría, cuidado aquí, el cazador de demonios, adiós. Y me gustaría poder subiros alguna partida de competitivo, ¿vale? De torneos y demás, para que veáis lo malo que soy. Así que bueno, atentos al canal y aquí se termina el gameplay. Adiós.